Muy buenos días y bienvenidos a Cantabria por la mañana en este viernes 13 de abril. Estamos a punto de empezar el fin de semana y ya saben que los viernes empezamos el programa con nuestros analistas políticos, Fernando Pérez, muy buenos días, hola, Lucía. Carlos Magdalena, muy, muy buenos hola, días, buenas. bienvenidos los dos a Cantabria por la mañana. Nuestros espectadores ya saben que de manera habitual, viernes tras viernes, ponemos encima de la mesa determinados eh, temas de plena actualidad y ellos son los encargados de darnos su visión por su amplia trayectoria y su gran trayectoria profesional hoy vamos a dar un giro a los temas habituales hoy me gustaría conocer la opinión tanto de carlos como de fernando de lo que les preocupa realmente a ustedes a ver, a ver qué les parece a vosotros desde vuestro punto de vista carlos sí tenemos muchos temas no por los que quizá estar preocupados sí. podríamos hablar de paro podríamos hablar de educación sí. podríamos hablar eh, de presupuestos pero realmente sales a la calle y qué consideras que es lo que preocupa a los cántabros hoy en día. Para mí, para mí de todos esos temas de sanidad, de, este, de todas las cuestiones que al ciudadano normal, al de la calle, le preocupan, para mí es, el primero de todos es el empleo. Unos le llaman paro, otros le llaman empleo. Yo le digo empleo. Es decir, Cantabria necesita empleo. Cantabria necesita que nuestros hijos, yo tengo uno en Madrid, pues no tengan necesariamente que marcharse de nuestra comunidad para buscar un empleo. Y ese es el gran problema que tiene Cantabria. Quizá es el mismo problema que tienen otras comunidades eh, colindantes, pero el problema del empleo en Cantabria es inveterado y yo me trasladaría hacia muchos años atrás, cuando Cantabria eh, era una, una comunidad, una provincia, pues muy metida en el intermedio del ranking nacional de provincias, de comunidades, y estaba muy bien saneada. ¿Y por qué estaba muy bien saneada? Porque tenía una economía muy nuestra era la economía del obrero mixto era aquel eh, productor que estaba en una fábrica que era un obrero que era un obrero cualificado porque hay que decir que eh, independientemente que el empleo sea flojo en Cantabria sí que tenemos una gente muy muy cualificada muchas veces digo yo y a veces se ríen algunos lectores cuando en Cantabria liberal digo que somos la comunidad la comunidad mejor asesorada del mundo mundial es decir que Afortunadamente tenemos una cualificación nivel medio alto, pero por otra parte tenemos unas dificultades muy importantes. El tejido eh, social, el tejido industrial, pues no ha conseguido subir y para ser receptivo de toda esa juventud tan preparada que tenemos. Recuerdo y vuelvo anteriormente cuando dije que teníamos un obrero mixto que trabajaba en la, en la fábrica y que con su mujer pues, tenía sus 10 vacas y entonces hacían una economía pues, bastante eh, buena para, para sus familias y buscaban que los eh, hijos estudiasen. ¿Qué ha ocurrido? Pues que los hijos han estudiado, han estudiado mucho y, y han superado todas las expectativas y después cuando vino la reindustrialización eh, en Cantabria y en todo el país... Pues el tejido industrial de Cantabria pues disminuyó. Después ha venido la, la crisis y la crisis ha acentuado todavía incluso más pues esa problemática y ese, ese miedo que tienen todas las familias, padres y madres de dónde vamos a colocar a nuestros hijos. Entonces yo sé, entiendo que los políticos tratan de, de conseguir por lo mejor para Cantabria, unos más que otros evidentemente, claro. Y luego nos quejamos también de que eh, Carecemos de dinero suficiente para hacer inversiones. Estamos ahora que tanto el PRC como el Partido Socialista quieren, y nosotros también, y yo también, que así lo digo en Cantabria Liberal, un eh, digamos, tren eh, directo, siglo XXI, a Bilbao. Bilbao es, digamos, la entrada de Europa para nosotros. Lo que no podemos es retroceder un poco hacia atrás, porque si vemos un poco las comunicaciones y los vehículos que van a... a a Bilbao no es lo mismo de miles a miles a cientos y cientos que van para la meseta. Eso nos dice por dónde tenemos que construir nosotros nuestro futuro, que es por la zona vasca. Y en eso sí que coincido con Fernando, que lo ha dicho y lo ha repetido aquí muchas veces. Entonces, eh, la situación nuestra, eh, realmente donde existe el temor fundado, es en el empleo. Hay que tratar, por otra parte, de ver no tanto de que nos vayan a ayudar de fuera, sino de intentar nosotros, nosotros, los partidos políticos, nuestros representantes, nosotros, los ciudadanos, decir eh, cómo podemos autoayudarnos para conseguir un empleo, para conseguir que la gente joven, que está muy cualificada, pues pueda quedarse en, el, en Santander. Es difícil, insisto, porque vemos que muchas veces cierran los... Los, las empresas y eh, la instalación de nuevas empresas en Cantabria, pues cuando surge una, como cuando viene un crucero por el, por el puerto, suenan las campanas. Pero debemos dejar de ser tan victimistas y pensar mucho en el futuro de Cantabria, de esta tierra tan bonita, tan preciosa y a veces tan poco, eh, con tan poco empuje que tiene por ese victimismo inveterado que tenemos los cántabros. Esa es mi opinión. Fernando. Me gusta cómo ha terminado Carlos, ¿no? Sí, de verdad es, que sí. es verdad que, que... Eh, algunas de las discrepancias eh, que hemos tenido en, en programas anteriores es que yo, eh, digamos, afeaba que fuera tan eh, pesimista, ¿no? Eh, tampoco es ser un optimista eh, loco, ¿no? no. Eh, hay un intermedio que es lo que podemos llamar el optimismo ilustrado, ¿no? Es aquel que está fundado, ¿no? Eh, es fácil coincidir desde el punto de vista de que la gran preocupación que tienen hoy los cántabros los españoles y muchos ciudadanos del mundo es conseguir un empleo. ¿no? Eh, siendo eso cierto y con respecto a algunas cosas que dice Carlos, decir, eh, la vuelta a un modelo productivo del pasado, que es la autarquía que el franquismo tuvo en España y que en Cantabria tenía manifestación del obrero mixto, es impensable que vuelva afortunadamente. No hay que olvidar que en la época reciente, entre el 2000 y el 2008, casi 100.000 mujeres en Cantabria pasan a ser población ocupada. ¿eh? Eh, porque no hay que olvidar que el obrero mixto, este que reivindica Carlos, que seguro que no, no, no quiere volver a ese modelo, porque es un modelo absolutamente desfasado e impensable hoy, eh, los derechos de esos trabajadores, sobre todo de las trabajadoras, eran derechos no reconocidos, ese obrero mixto, donde es verdad que normalmente el trabajador industrial era un mal trabajador industrial y en la cuadra de casa, era un mal trabajador en la cuadra de casa, porque la cuadra de casa de 8, 10 eh, vacas tal, eh, lo llevaban las mujeres, no hay que olvidar, lo he dicho en alguna ocasión, que en Cantabria llegó a haber 23.000 explotaciones ganaderas, cuando ahora hay 1.500, evidentemente la capacidad de producción leche de las 1.500 es infinitamente superior a las 23.000, son modelos económicos desfasados, eh, de la autarquía del franquismo, nos hemos incorporado a Europa, para lo bueno y para lo malo, ¿no? Pero es verdad que esta crisis que ha sido muy dura con España desde el punto de vista del empleo, a Cantabria la ha afectado también de manera importante. He dicho en alguna ocasión, repito, en el 2007 casi pleno empleo en Cantabria, por debajo del 5%, tanto en la vertiente masculina como en la vertiente femenina. Eh, nos disparó el 2012-2013 hasta tasas próximas al 20%. Afortunadamente estamos retrocediendo eh, y estamos mejorando las posiciones de empleo. Cantabria tiene aproximadamente 13... Eh, por ciento de población activa desocupada, frente a una media de España del 16%. Es verdad que Cantabria en un momento determinado ha marcado casi cinco puntos por debajo de la media. Si la preocupación en Cantabria del empleo es grande, no quiero contar lo que puedan eh, pensar los canarios que pueden tener tasas por encima del 30%. La preocupación en Cantabria es evidente, pero es relativa en términos de mejor posición. Uno, dos. Junto con eso, eh, y, y por tanto en el sentido de que la gran preocupación es el empleo, yo hablaría de dos cosas que están estrechamente ligadas, que es la desigualdad y que es la pobreza. ¿no? Eh, en esta larga crisis eh, mucha gente ha ido al paro, pero es verdad que sobre todo hay desigualdad entre aquellos que mejores posiciones tiene y aquellos que, me, que menor posición tienen. Yo lo he explicado en términos de devaluación salarial, de devaluación vía salarios, no menos del 20% de poder adquisitivo eh, los trabajadores que han mantenido empleo han perdido. Y en términos de pobreza, ¿qué contar de esos 3 millones de hogares que en España, no algo menos, 2 millones no tienen ninguno de los miembros ningún empleo? Y ahí hemos aprendido una cosa que sería increíble en la España moderna que habíamos construido anteriormente, ¿no? que es la pobreza energética, es la pobreza laboral y es la pobreza infantil. Parece increíble que en España y en Cantabria tengamos que hablar de pobreza infantil porque lamentablemente esto existe. Esta larga crisis, eh, que además de haber asolado al país, es verdad que ha marcado unas desigualdades que es urgente, imprescindible, que empiece a recortarse. Yo creo. Y es verdad que lo he saludado, que el ministro Montoro ha enviado un mensaje a los mercados privados, hablando de una subida, creo que son en tres años, de un 5% para los funcionarios. Y espero, y deseo, y lo reclamo y lo exijo, que los empresarios empiecen a mejorar las posiciones de los trabajadores vía salario para recortar estas desigualdades que son insoportables y, evidentemente, que decir desde el punto de vista de la pobreza y el Estado público. Afortunadamente la llegada de los socialistas a los gobiernos regionales en el 2015 ha hecho que aquellos que son pobres de solemnidad tengan algún tipo de ayuda que por menos les permita que sus hijos no pasen hambre. mes. Yo siempre lo digo que la educación pública en Cantabria, entre otras cosas, es una empresa que da de comer todos los días a 10.000 chicos, de los cuales 5.000 son gratis. Y no lo son gratis porque alguien lo decide, sino en función de corte de renta. Aquellos hogares que en Cantabria algún miembro que vaya al colegio no tiene ingresos, ese niño está garantizado que no pasa hambre. Y esto es una decisión política. Y es verdad que la sensibilidad frente a los pobres, los parados, los que menos tienen, de aquellos que como yo se reclaman del socialismo, somos absolutamente imprescindibles para que eso en España no venga ocurriendo. Y junto con los sindicatos, reclamar urgente, necesario, absolutamente imprescindible que los, las empresas que empiezan a tener beneficios, en algunos casos desorbitados, vaya a salarios. Que no estamos en un meeting, que no estamos en un. No, pero ahí no, me sumo, no, efectivamente, antes no, de pasar. No, no, no. Al, <laughs> no es un meeting, es la constatación. Al siguiente tema, que está claro que en sí. muchas situaciones, el empleo, los es, es datos que... han mejorado, pero es cierto, y estoy totalmente de acuerdo, que, que no me vale el decir el 80% de X tiene trabajo cuando los salarios Bien. de esos trabajos eh, no superan los 500 Por esa laboral, euros. laboral, que es gente sí. que, es y, que trabaja y que es pobre. Y ahí me sumo, que efectivamente con 500, 600, 700 no, no euros, no ustedes puede... me dirán quién no puede. Puede no eh, no vivir y menos si tienes una familia a la que nah. cuidar y que mantener. Cantabria, señalaba Carlos que desgraciadamente estamos perdiendo muchísimos habitantes, una de esas causas la falta de empleo, pero bien saben que Cantabria es infinita, Cantabria es una región. Maravillosa por los cuatro costados. Yo me siento muy Cantabria y muy santanderina y me encanta. Y tengo el placer de poder vivir aquí en una ciudad sí. en la que la calidad de vida, quien me la discuta, me... no se lo voy a consentir sí, sí, porque sí. es maravillosa. Y precisamente Cantabria, además de tener esas playas, tener montaña, eh, variedad de actividades para poder realizar eh, a lo largo y ancho de toda la comunidad autónoma. También es muy conocida, al igual también que el resto del norte de España, por su gastronomía. Mm, Fernando. Sí, sí. Cuéntanos. Efectivamente, yo me sumo a esa en fin, eh, eh, a declaración solemne de Santanderina, Cántabra. Yo he tenido, tengo que añadir que soy de cabezón, y por tanto decir, me siento muy de, de, de Cantabria en la medida que soy muy de cabezón, igual que me siento muy español en la medida que me siento muy europeo. Es decir, no son incompatibles, sino que son absolutamente compatibles este tipo de definiciones. Cantabria destaca desde el punto de vista de la buena gastronomía utilizando indicadores, digamos. Más o menos medibles, quiere decir, puede haber algo de chauvinismo, los cántabros que bien se come, pero eso luego hay que llevarlo, digamos, a tablas. ¿no? Entonces podemos utilizar algunos criterios, ¿no? uno, el que más conocido, que son las estrellas Michelin. Cantabria tiene ocho estrellas Michelin en seis restaurantes. Dos de nuestros restaurantes tienen dos estrellas Michelin y cuatro de nuestros restaurantes tienen una estrella Michelin. Eso medido en términos de población, por utilizar criterios relativos que yo siempre utilizo, salvo Euskadi, Cantabria es la segunda comunidad de Europa que más estrellas Michelin tiene medido por habitante. Eh, y este es un dato que es objetivo, es decir, y a partir de ahí podemos decir que las estrellas Michelin no miden no sé qué, pero es un indicador que hay que tener en cuenta. Y Cantabria, después de Euskadi, más que el número de estrellas, ocho que tiene Cantabria es superior a todos los que tiene Castilla León, a todos los que tiene Castilla La Mancha, a Galicia, ¿Y por qué? Ahí me, gusta, me gustaría explicarlo. ¿no? Es decir, hay varios factores que hacen que la gastronomía cántabra en un espacio de tiempo relativamente corto haya crecido mucho. Cantabria tradicionalmente era el cocido lebaniego, el cocido montañer, las alubias, buenos productos de potaje y poco más. Pero ahora es verdad que el hecho de, de llegar a estas estrellas Michelin, dos de restaurantes con dos estrellas, no es fácil en España. Es por el capital humano. Es decir, yo siempre defiendo que en la actividad empresarial, en la actividad pública, el capital humano es clave. Entonces, hay que destacar en estos momentos que de esos seis cocineros que tienen alguna estrella Michelin en Cantabria, cinco de ellos, salvo uno, han estudiado en una escuela pública en Cantabria, en FP o en Peña Castillo o en Laredo. Tenemos una formación profesional. Que está haciendo unos cocineros tan buenos que tienen estrella Michelin. Y esto hay que destacarlo: capital humano, importantísimo. Y habrá que mejorarlo. Yo creo que hay que mejorarlo. Yo que tenemos una muy buena cantera porque hemos hablado de estrella con estrella Michelin. Pero estaría en condiciones de hablar de 10, 12 cocineros jóvenes, que no llegan a 40 años, que se van a comer el mundo, que han empezado en la escuela pública, que han viajado, que han hecho grandes stats con los grandes cocineros y que están regresando. Tres. Eh, uno, eh, uno eh, el tema del capital. Dos, el producto. Cantabria tiene un producto extraordinario. Y tenemos caza, eh, tenemos vaquerías, eh, eh, tenemos pesca y tenemos huerta. Y, eh, nos falta, en mi opinión, yo creo que algo de vino, pero tenemos producto. Y tres, que me gusta destacarlo junto con lo primero, porque lo segundo se da más por hecho y que tenemos muy buen producto, el capital humano de hecho. El tercero, empresa. Y hay que convertir la gastronomía en una industria. Y cuando digo una industria, lo digo con el conocimiento de saber lo que estoy diciendo. Tiene que haber empresas que se dedican a esto. Ya existen. Hay dos grupos cántabros que en Madrid se están arrasando. Arrasando en el sentido de que hoy ir a Madrid, Cantabria suena, entre otras cosas, por dos productos: por la anchoa de Santoña y por la rabas de Santander. Y con esta señora en Cantabria, ahora mismo hay seis restaurantes que son de los más mejores. ¿Eh? excluyendo los grandes no sé qué, porque Cantabria tiene ese posicionamiento como consecuencia lo he dicho anteriormente. No quiero extenderme, me voy a reivindicar como alguien al que le gusta no solamente comer, sino cocinar y comprar. Es decir, me encanta ir al mercado, me encanta hacer la compra, me encanta cocinar, me encanta comer y estoy encantado de poder ir a Madrid, como he ido esta semana, y reivindicar la gastronomía cántabra porque hoy es más fácil que ayer. No nos podemos parar y tenemos que fortalecer, yo creo, la herramienta de empresa. Tenemos que concebir incluso esos pequeños restaurantes como una pequeña empresa, porque un restaurante, por pequeño que sea, da empleo a 6, 7, 10 personas. Eso es una micropyme. En algunos casos, bares y demás, puede ser autoempleo. La crisis que decíamos antes ha hecho que mucha gente de la construcción haya montado sus pequeños bares. Pero tienen que darse cuenta que tienen que hacer inversión, tienen que estar al corriente porque la gente es muy exigente y no solamente se compite con precio que también, sino con producto y pues eh, interiorismo, buena atención. Eh, tenemos que convertir, estamos a punto de convertir a la gastronomía que puede parecer no sé qué en una industria que da mucho empleo y que da y reparte eh, mucho mucho y que además puede, puede ser un banderín de enganche para vender Cantabria en otras cosas. Carlos, ¿qué te parece a ti la gastronomía que tenemos en la región? Que el próximo día yo traigo aquí una foto mía y sí, os digo los dos que habléis, porque la verdad, tal un invitado de piedra. Que es que la gastronomía es, 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 es. es un no, no, o sea, sí, 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 es, es mi pasión la gastronomía. Sentaduco y Ahora no digo si nada. Hablar, no, pero, ¿no te pero, ibas a pero, marchar sin hablar? No, tranquilo. pero si no se trata de eso, se trata de que, como te dije al principio. Que, en fin, se trata de una tertulia que sea amena, que los amigos de la tele vean que hay eh, opiniones eh, a favor y opiniones en contra, y no se trata de que yo aquí no voy a dar ningún discurso didáctico a mis amigos de la tele, porque evidentemente ellos no, bueno, son, ellos son decir, muy listos. Yo lo que puedo decir de lo es que del ciudadano, yo soy un comedor, me gusta comer bien, yo voy a hablar de, de lo que pienso así en. De gastronomía, hay que bajar un poquitín del carro las bellas ínfulas de Cantabria. Es infinita en gastronomía, es infinita en no sé qué, porque muchas veces se está trasladando que somos líderes, que somos líderes, y después viene lo que hemos hablado al principio: que el paro, el empleo está ahí. ¿Eh? O sea, hay que poner los pies sobre la tierra y decir las cosas como son. Nosotros tenemos una gastronomía en líneas generales bastante buena y todos los ciudadanos de Cantabria, todos los cántabros, la degustan todos los viernes y sábados y los que pueden toda la semana. Entonces hay una gastronomía de, de mar y hay una gastronomía de tierra. Entonces están los famosos cocidos y están nuestros pescados a la sal. Entonces yo lo que quiero decir es que eh, hay una vertiente, una pata en la gastronomía que había que decir. Lo comentaba hace poco con Ángel Cuevas, el presidente de la, de la Asociación de Hostelería que incluso esa asociación de hostelería debería de recoger las quejas del usuario contra esos establecimientos que no marcan o que pueden de alguna forma bajar esas excelencias que muy bien dice eh, Fernando. Naturalmente que hay que potenciar la gastronomía, pero potenciar la gastronomía significa que además de los grandes y buenos productos que tenemos, de cómo se manipulan esos productos, de esos pescados tan exquisitos y tan deliciosos, de no engañar al consumidor al que va al restaurante y que paga sus buenos dineros. Porque muchas veces ocurre de que vas a un restaurante y te dan mm, pieza confundida por pieza que no es confundida y luego el precio siempre es el mismo. Yo creo que eh, la atención, la asistencia por parte del profesional de la hostelería tiene que subir. Porque si quitas determinados establecimientos que están ahí, que son, digamos, dentro de la pirámide de la gastronomía, están arriba, hay que buscar que el resto de los eh, lugares, eh, bares, restaurantes, adquieran ese, esa subida hacia arriba. Lo que no podemos decir es que gastronómicamente Cantabria es excelente, que lo es pero también tenemos que buscar la forma de que eh, esos que son, como diríamos, eh, granos negros, pues eh, se dejen de ser granos negros. Hay que tratar por todos los medios de que Cantabria suba para evitar ese empleo pero sin grandes grandolucuencias y sin grandes cosas. Vamos por el buen camino, pero ese buen camino se requiere ir pasito a pasito y no fijarnos en lo que dice aquel que está ganando millones, sino porque este otro tampoco que dice que ofrece los mismos productos no está ganando nada o igual, digamos, no tiene clientes suficientes para hacer frente al pago de la luz, el agua y los cuatro empleados que tiene. Entonces, yo creo que la gastronomía es fundamental para Cantabria pero sin darle grandes dosis de tal hay que buscar otras fuentes de riqueza para cantabria hay que buscar las maneras y las formas de que el ciudadano de cantabria supere y suba escalones para llegar todos a una uniformidad por ejemplo de lo que tú decías hace un minuto de que esos salarios suban pero si suben hay que buscar también que vengan mejores clientes con pasta en los bolsillos y no que vengan con la tortilla y al albar. No, pero las croquetas que hacen los cántabros son de las mejores del mundo. El año pasado, la mejor croqueta del mundo declarada en la feria anual que se hace en Madrid fue de un cántabro. Este año, la segunda y la tercera mejor croqueta del mundo la hacen los cántabros. Y estos son datos, no es elocuencia. Entonces, a ver, yo quiero decir que la gastronomía no solamente es las facturas eh, que, que, están, que no están al alcance de las sí, estrellas Michelin. La, sí. el, la media de la gastronomía son el hecho mira, de, que, yo, de que tres cántabros hayan tenido una coqueta, que es fácil desde es el punto que, de vista económico mira, tal, pero que es difícil mira, luego Fernando, competir. O sea, yo que, me acuerdo, te digo, también una anécdota que tuve, porque se habla mucho de la cocina de autor. ¿No? Entonces, yo he estado, pues evidentemente igual que tú, donde cocinas de autores, en el senador, en el, la bicicleta, en, en fin, en todos los sitios que tú has estado. Que yo son... la bicicleta no. El senador, pues te lo sí. Recomiendo sí, sí, sí Entonces sí, yo sí. doy mi opinión a los amigos de la, la tele. Sí, tengo claro que claro. ir porque tengo que ir y porque me gusta ir y me gusta comer. Ahora también estuve en el senador, estuve, pues oye, casi cuatro horas comiendo, y entonces tampoco, si en, claro, caso, en la bicicleta, claro, claro. pues eh, pedí un menú y me lo hicieron y tal, y estupendo. ¿Qué quiero decir con eso? Que, que es bonito porque eh, accedes a, un, a una forma de, de, de comer, de alimentos, pues de, de otra exquisitez, aunque para mí, de verdad, prefiero sí, una chuleta a la brasa sí, sí. y unas patatas y nada más, porque sí me acuerdo hace como más de 20 años en el Gaudí, en el capricho de Gaudí, sí. cuando empezaba el tema sí, este sí, del de sí. que también habrás estado, cuando empezaba por los japoneses, el tema sí, de la sí, sí, cocina sí, de autor, sí, 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 pues sí. yo me siento tranquilamente allí y pido una paloma torcaz, ¿No? Y entonces estamos comiendo, estamos toda la familia, es una anécdota para los amigos de la tele que seguro que les gustará. Y entonces, pues nada, me pues, ponen una cosita así y yo me la como y digo, pues muy rico. Y llega el metre así hablando japonés y me dice... Le ha gustado, le ha gustado. Sí, sí. ¿Cuándo viene la paloma de Torcaz? <laughs> es decir que no. No, pero, pero, pero es, pero, sabes, o sea, esa comida. No estoy de acuerdo. Te pero que... Déjame decir una cosa. Y tenemos que ir concluyendo. Voy a dar un nombre con apellidos y un restaurante porque se anuncie la sí. televisión, no porque yo. Es decir, en Cantabria hay un cocinero cociner de estos que yo llamo jóvenes, de menos de 40 años, que se llama Sergio Bastar y que dirige la casona de, del judío y que se También anuncia además sus recetas ¿no? tal. Receta la, eh, la innovación de este chico es increíble. Está convirtiendo un subproducto, que es la salmuera, que es el líquido que queda después de la maduración de la anchoa en un producto de alta cocina. Y dos, las huevas de caracol que se ha montado en Cantabria, una granja de caracoles que, experta, eh, que, que exporta toneladas, está haciendo de las huevas del caracol un producto entonces ahora eh, yo pensaría decir la salmuera eh, huevas de caracol yo estoy convencido que en manos de Sergio va a estar que mm. es uno de los cocineros jóvenes que se va a comer el mundo y que está en Cantabria y esto hay que apoyarlo y es verdad que al principio produce eh, repelús, que es decir los rechazas yo estoy convencido que va a dar con recetas que con estos subproductos lo va a convertir en exquisites. Yo me quedo con la chuleta de vaca, tu tú ¿Eh? a la por brasa, por poco hecha. También, <laughs> y no la hagamos, no la la hagamos no incompatible. Le, le mandamos un abrazo fuerte desde aquí a Sergio As que gracias a él y a través de Igualatorio Cantabria, semana tras semana, nos enseña a alimentarnos de una manera sencilla y muy saludable. Fernando y Carlos, muchísimas gracias Buen por, por haber semana. estado en Cantabria por la mañana. Hacemos una breve pausa y estamos de vuelta con América Fernández.